Hola, muy buenas a todos. Estamos en Five Nights at Freddy 2. Como les había comentado, voy a seguir con este juego en la segunda parte. Ahora que tengo práctica, voy a intentar. Supongo que debe ser un poco más fácil. No sé. He visto un poco del juego y. No sé, solamente he visto un poco para asimilarlo. Sé que hay una caja musical, que hay que encandilar a los animatronics para que se alejen, porque creo que ahora está izquierda, derecha y de frente que pueden sorprenderte. Así que vamos a intentar una partida ahora, a ver qué tan lejos podemos llegar. Supongo que va a salir el tipo con llamando y toda la cosa de nuevo. Vale, se movió chica. Perdón, te. ¿Ah, no? Pensé que se había movido. Bonnie. Chica se ve asquerosa. Bonnie se ve pervertido y Freddy se ve hijo de puta. Supongo que ahora es cuando se mueven. Joder, que esta habitación está del terror. Están todos decapitados y como abandonados. Y todo el rollo ese. La barra de energía es bastante distinta. Rock, comer, fiesta y jugar. Ese es como el. En ese póster que está ahí arriba. ¿Para qué mierda? ¿Será la cajita? La verdad es que le di un pequeño vistazo al juego, pero fue así muy, 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 muy pequeño. Que no quise llevar tener tanta información de los juegos para después llegar acá y saber los lugares mejor, empezar como un novato y ir mejorando, así como lo hice en Five Nights at Freddy, la primera parte. Se movió Bonnie, vale. Aparecerá Bonnie por la izquierda, como siempre, y Chica por la derecha. Vale, se movió Chica también. No voy a hacer la tontería esa de estar mirando, de estar buscándolos por todas las cámaras, porque es solo un mal gasto de energía. Así que. ¿Qué? ¿Qué suena así? Freddy. ¿Freddy otra vez? ¿Cómo me lo sacó encima? Vete. Vete, hijo de puta. Vete. Vale. ¿Escucho qué? Alguien se acerca por. ¡Hijo de puta! ¡Vete!
Vale, vale. Freddy, vete. Vete de aquí, hijo de tu madre. Vete fuera de aquí. Oh, joder, ya está bastante cerca. Ya, ya estoy jodido de nuevo. Vete de aquí, hijo de perra. Vete, vete. Lárgate, weón. Lárgate, lárgate, lárgate. Lárgate, lárgate, lárgate. Que le tiro luz. Hijo de puta, vete. Vete, vete, weón. Vete, mierda, ándate de acá. ¡Ay! ¡Qué bueno! Con confeti y todo. Noche 2. Chica. Chica, está hecha mierda. Perdón, chica. Pony. Foxy, ¿dónde estás? Ya, vale, se movieron. Ahí está Foxy, está hecha mierda. Se fue de putas. Pobre Foxy, me da un poquito de pena que esté así hecha mierda. ¿Qué me preocupa? Que se movió. Vale, se movió. Que no puedo tirar flash. ¡Chica! ¡Foxy! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¿Qué onda ese pendejo que salió recién? Chica, está ahí arrodillada. ¿Qué onda? Que se escucha algo. Foxy, Foxy, vete. Foxy, Foxy. Foxy, vete, vete. Vete, váyase, váyase. Me gustaba más Foxy cuando podía ir. Cuando era más controlable. Que podía cerrar la puerta y ya. Ahora no sé qué. Estaba ahí enfrente. Vale, vale. ¿Qué carajo? Ok. Pobre Foxy. Está esa mierda. Esto no... Parece que estoy muerto. Oso hijo de puta. ¿Nadie te invita a ti? Vete de aquí. Hello. Hello. ¿Escuché pasos? Freddy. ¿Puedes irte, Freddy? Bueno, parece que no lo... Freddy, ándate de aquí, por favor. Vete. Vete de aquí. Vete, vete, hijo de puta, vete, 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 vete. Vete igual que recién, vete, vete, ándate, ándate, nadie te necesita acá. Ándate. Nadie te necesita, ándate, ándate. Nadie te quiere. Nadie te necesita, vete, vete. Freddy, hazme un favor y ándate a la concha de tu madre. Vale, en cualquier momento se me acaba la energía, estoy jodido. Morí.
sobreviví. ¡Qué mierda! Voy a darle todo, todo, todo. ¡Ah! ¡Che tu madre, Foxy! ¿Qué te pasó? ¡Uy! ¡Qué miedo, weón! Bien. ¿Llueve con qué? Ah, y que viene con cinemática. Yo se le puede llamar cinemática. Ok, vamos por la tercera noche. ¡Foxy! Foxy está hecha mierda. Pero esa es la antigua Foxy, ¿cierto? Está hecha mierda. ¿Qué conche tu madre es eso? ¿Dónde es la sala de...? Mierda este juego. Vete, vete, vete. No sé si tengo que entrar así de... Es que esto es lo encabronante. Que tengo... Ah, vale, se fue. Que tengo que estar vigilando eso de... De la caja musical y... Y la verdad es que aquí en mi escritorio no tengo mucho espacio, así que... Me incomoda bastante. Fueron las cámaras. Foxy, eso es para ti, te lo regalo con todo mi amor. Bueno, parece que voy a llegar hasta acá porque son las 2 de la mañana y he gastado la mitad de la batería. He estado como loco, no me fijé. Bueno, mientras no puedo ver nada, voy a... Chica. Parecí un travesti, chica. No parecí nada más que un puto travesti. Defender a nadie. Tú, Freddy, quédate ahí. Vale. Oye. ¿Qué haces con tanto? ¡De la madre!